El caso de Jonathan Suárez se ha desarrollado todo un revuelo producto de un video que aparece en redes sociales el fin de semana, en el que este joven franco-macorizano aparece con unos fajos de billete y se dice que ese billete es para otra cosa. Bueno, es bueno que lo aclare él, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado con este video y con lo que la gente entiende, opina y dice. ¿Qué significa el video? Buenos días, Jonathan. Buenos días. Un placer tenerte. Maestrado, buenos días, Carolina. Buenos días, Fulvio. Jonathan. Buenos días, mi hermano Yerelán Antigua. Buenos días a todo San Francisco de Macorís, a la región y, ¿por qué no al país? Porque de verdad que lo felicito. Este programa ha escalado en el gusto popular de toda una región y son la tribuna democrática de la opinión de los temas más interesantes del país y a nivel internacional también. Jonathan, se hizo viral este video donde sales manipulando una cantidad de dinero importante. En uno de ellos emites un mensaje o alguien detrás donde hace, voy a citar, o sea, como que no te salgas del PLD. Esto ha causado revuelo por lo que se estila y lo que se vive estos momentos en nuestro país. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué fue lo que sucedió con el video? Venimos más a aclarar que todo. Tenemos el video real, eso fue un montaje que nos hicieron. Okay. Tenemos un video real donde van a escuchar y ustedes van a analizar cada punto de interés de ese video con una intención malsana de dañar la honra, no solo de Jonathan Suárez, sino de Amílcar Romero, senador de la provincia de Duarte, un hombre, muchas gracias doña, que con su paso en el ejercicio de su función en el sector público y en el sector privado, con más de 50 años de ejercicio ininterrumpido, ha sido un hombre que ha mantenido la dignidad, ha sido un hombre que nadie ha podido señalarlo y han tratado de dañar su nombre, han trapeado la República Dominicana, tanto con Amílcar Romero como Jonathan Suárez, en las redes sociales, mucha gente muy malintencionada, y hoy yo vine aquí a aclarar cada uno de esos puntos con prueba contundente de que fue una intención malsana de tratar de sacar beneficio político de esa bajeza y esa suciedad que hoy anda nuestro nombre y la dignidad de nosotros por el piso con un grupo de charlatanes sin vergüenza que lo único que saben hacer es eso. ¿Quién te hace la grabación? La pregunta mía es la siguiente. Tener dinero no es pecado. Ahora, ¿cuál es lo pecaminoso del video? O sea, ¿qué es lo que se dice del video? No, que era con intención de comprar votos. Ok. Pero yo aclaro aquí en este programa. ¿Se ha abierto oficialmente la campaña congresual y presidencial? No. Entonces, ¿por qué hacen alusión a Amílcar Romero? ¿Eh? ¿Cuál es el interés de hacer una inversión millonaria? Es un buen punto. ¿Eh? Es un buen punto. Si él todavía no se ha abierto el proceso eleccionario de él. ¿Eh? Ayer yo le explicaba eso, que quisieron vincular al senador con esta situación. Y yo advertía de que el senador no estuvo en la campaña pasada, no estaba compitiendo y que la campaña de él no se había abierto. Que esas cantidades de dinero solamente se maneja entonces el día de. La candidata municipal, el oficialista, tiene que revisarse si su senador no está involucrado en su campaña. A lo que yo me refiero es que no es verdad que el senador en el flujo es el económico, que se va a encargar Fulvio. De andar, por ejemplo, con dinero. ¿No alguna no vinculación de aporte? No hay ningún tipo de vinculación. Y yo voy a demostrar aquí. Propietario de ese. Mira, lo primero es que ese video. Que yo no entiendo que ese video como que sale de un círculo muy cerrado. Sí. Mira, es que ese video no tiene que ver nada con lo político, Fulvio. Yo vengo a explicarlo. Muy íntimo. Si fue alguien. Hacerte daño desde ahí adentro. Sí, pero oye algo, Fulvio. Ese video es del 2017-2018. Ese video es muy viejo. Si tuve mi contextura física en el día de hoy, tiene 50 libras menos de lo que tengo en ese video. Pero no importa cómo sale de círculo tan estrecho. Mira, tan, nosotros tan teníamos, yo trabajaba con un empresario muy próspero de lo que es el gas y la gasolina en San Francisco de Macorís. Y era un método que utilizábamos para contar el dinero, para hacer el depósito, porque esa era mi función dentro de esa empresa. Míralo ahí. Mírenlo ahí. O sea, tú estabas ahí en una casa, eso no es una ahí tú estabas ahí con más libras. Sí, mucho más libras. Mira, Yerjan, yo me puedo parar para que me muestre. Sí, pero la imagen está distorsionada. Sí, está. Tú estás en una casa ahí, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque eso es lo que hay que aclarar, que eso es lo que se ha manipulado. Mira, ¿qué queremos aclarar ahí? Nosotros, antes de depositar, contamos. Porque tú sabes que para nadie es un secreto que el flujo de dinero, tanto en una estación de gas y gasolina, el hecho es que hay un audio
que yo también lo voy a desmentir porque tenemos audio, el video real. Ese audio menciona, hubo un montaje, Fulvio. Yo lo tengo aquí, tengo toda la evidencia. Entonces, y todas las pruebas. Esas expresiones como que lo vinculan con lo que es político, no con pero, una casa de gas. Mande, vamos a poner, bueno, pero que lo vinculen la gente y que sea una realidad, es otra. No, no, lo que sí. Yo lo voy a poner el video. Yo tengo el original de eso ese video que se ha hecho viral. Y en este país van a tener que limpiar los nombres de nosotros dos. Mira, eso es lo que queremos, Jonathan, que se aclare. Sí, lo tenemos ahí. Mira, hay algo que a veces nos pasan cosas que nosotros se nos escapa de las manos en un momento o en determinado hacemos una acción que se puede ver mal o que estaría incorrecta más adelante en la forma en que se, aunque tú tal vez lo hiciste para alardear. No, alguien parece tenía ese video, Carolina. Me refiero en la manera en que tú estás pasándole la mano al dinero, como que te ríes. Ese comportamiento en el video propiamente como que se ve un poco raro. Ese video data de hace más de 4 o 5 años atrás. Que eso es lo que yo quiero explicar aquí. Si tú ves mi contextura física, sí, no es la misma de que está en el video. Vamos a ver el video original. Vamos a ver el video original y vamos a escuchar al propietario, quien era mi jefe en ese entonces, para que vamos aclarando cosas y que un grupo de perversos que se han prestado para esa vaina en este jodido país, que mi mamá hoy está hospitalizada en Estados Unidos por fruto de un grupo de sinvergüenza que han llamado, le han escrito y que hay un estado de depresión en mi casa hace 2 días. Es que no hay paz ni tranquilidad, llamándome sinvergüenza, escribiendo con una campaña rastrera que hoy la vamos a desmontar y va a tener todo el que ha hablado, va a tener que respondernos a nosotros. Porque Amílcar Romero, un hombre digno y serio, igual que Jonathan Suárez, a mis 31 años, ustedes pueden hablar a la línea telefónica en este momento y nadie puede sustentar algo negativo en mi contra, porque lo que he sido es estudiar, trabajar, he trabajado en diferentes empresas con mucha gente, he sido el hombre de confianza y todavía mantengo mi humildad y mi dignidad, porque lo que yo he sido es un joven ejemplar de esta sociedad, coño, que se me ha querido manchar. Vamos a ver el video. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién es ese empresario que tú vas a presentar ahí? Gerardo Burgos. Gerardo Burgos, él es el dueño de la sí, estación de combustible que tú mencionas. Sí, así vamos es. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Señor, anda un video circulando en las redes sociales donde se muestra a nuestro amigo Jonathan, pues, es distribuir una gran cantidad de dinero. ¿Qué usted tendría que decir con relación a esto? A él usted le llama una gran cantidad. Se muestra en el video donde él tiene mucho dinero. No, eso no es mucho. Esos son billetes de 50, de 100 pesos, de 200. Él es un hijo mío, vamos a decirlo así, trabaja conmigo por muchos años. Y eso lo que puede cargar 600, 700 mil pesos, no más de ahí lo que puede exhibir, diría yo. Él es la confianza mía, es decir, no creo que eso tiene nada de malo, que tú sirvas lo que, ¿por qué? ¿A qué le llamarían que anda circulando una cantidad de dinero? 600, 700 mil pesos, no creo que eso sea nada grave. Entonces, para alguien que trabaja en una empresa, es decir, él tiene mucho tiempo trabajando con nosotros, él es que hace todos esos movimientos, que eso no es problema, diría yo. Si por ahí es que andan los rumores. Ah, ok. ¿El nombre suyo es? Gerardo Burgos. Gracias. ¿Oye? Señor. ¿Escucharon cuál era mi función en esa empresa? ¿Eh? ¿Y cuántos años hace de que trabajaba a mano? ¿Y qué hay en ese video? ¿Mm? Entonces, ahora, ¿cómo? ¿Cómo nos quitan todo este lodo y todas estas cosas, Carolina? Muy difícil. Cuando la integridad de una persona se daña, se tacha de esa manera y a través de las redes devolverlo, es muy difícil. Eso es terrible. Después que tú tienes una vida entera aportando y sirviendo de ejemplo, que en un segundo te la destruyan. Y cómo recoger toda esa agua que se dispersa, eso es prácticamente imposible. Eso es muy delicado. ¿Qué acciones vas a tomar? ¿Vas a someter algún tipo de investigación para investigar de dónde salió, quién hizo el montaje? O sea, un proceso de investigación. También tenemos una nota de voz. Mejor, vamos a aclarar muchas cosas aquí. Vamos a ver el otro video, Yerjan, si tú no lo permites. Del primero, el del montaje, para que ustedes puedan escuchar y ver y hacer la comparación. Y que lo analicemos aquí, que es lo más importante, con grupos de profesionales que tienen vasta experiencia en este tipo de cosas. Vamos a ver el primero. Manito, ¿qué es lo que es? Tengo la verdadera funda, dime, ¿cuánto que nos vamos a ver? ¿Qué es lo que? Dime. Habla rápido.
Manito, ¿qué es lo que es? Tengo la verdadera funda, dime, ¿cuánto que nos vamos a ver? ¿Qué es lo que? Dime. Habla rápido. Ve que se ve mayor cantidad, se ve un volumen y que no es mi voz. Y se escucha la ventanilla abierta porque está transitando el carro. Pon el otro para que ustedes vean. Para que ustedes vean. ¿Qué, en lo que lo tenemos, qué alusión para que nos vayas dando orientación para cuando se ponga el video? Primero, la señora que está hablando en ese video tiene una licra deportiva. Los hombres no usan licra. Y se le pueden ver sus piernas. Y se ve mayor volumen de dinero que se ve el que se ve en las mesas. Y se está vinculando a ti también. Sí. Hay un teléfono sonando. Hacer contrario al PLD nunca. Nunca. No te atrevas a hacer contrario al PLD nunca. Manito, ¿qué es lo que es? Tengo la verdadera funda, dime, ¿cuánto que nos vamos a ver? ¿Qué es lo que? Dime. Habla rápido. Nunca. No te atrevas a hacer contrario al PLD nunca. No, eso no es mi voz. Verá que se escucha distorsionada y se ve muy diferente, magistrado. ¿Eh? Y la voz de la mujer, que se escucha la brisa cuando va entrando, sí, porque el vehículo va circulando. Okay. ¿Eh? Okay. Vio que hay un montaje burdo para hacer la intención de hacer daño. Y el flujo de dinero que se ve en el piso de ese vehículo es mucho mayor que el que se ve en la mesa cuando se ve mi cara. Jonathan, una pregunta. ¿Quién te graba en el año que tú dices que fue ese video? ¿Quién te graba? ¿Y con qué fin? O sea, ¿para qué hicieron ese video? Ese era el método, como nosotros operábamos en el grupo interno, de que el dinero había llegado, de que lo vamos a entregar. Eso era como un manejo de transparencia dentro de la empresa de nosotros. Ya, pero en el video se ve que tú medio como que te estás riendo, que es como una especie como de chanza, de chercha. No, usted conoce muy bien, porque es de tu zona, ese tipo de empresario, claro que sí, que es un hombre con un sentido del humor bastante amplio. Y así mismo es todo el entorno de él. ¿Y tú conoces la voz de quien dices que se hace pasar por ti en el video? No, no la reconozco. No la reconozco. Porque al parecer fue una voz que sacaron, hicieron un montaje, pero esa no es mi voz y se puede escuchar claramente que no es mi voz. Te preguntaba si vas a tomar acciones. A mí me gustaría que todo el que lo tiene en las redes sociales lo quitara. Solo con eso yo me conformo. Porque ya no hay forma de recuperar el rastro, porque se ha hecho viral, ha sido tendencia en la República Dominicana, se ha hablado en los medios nacionales, locales, las redes sociales están totalmente repletas de eso, no hay forma, Carolina. Pero para que la gente vea que en política se da mucho... ¿Has conversado con Amílcar Romero? ¿Has conversado con Jonathan? ¿Has conversado con el senador Amílcar Romero sobre esto? Sí, ¿qué te triste. Ha dicho él? Está muy triste porque Amílcar es un hombre muy noble. Un hombre con un corazón muy bueno. Un hombre que en 70 años que tiene de edad ha mantenido una conducta ejemplar en esta sociedad. Un hombre de aporte a este país. Por eso es que le duele que su nombre ande rodando de forma más sana. ¿A quién atribuyes tú entonces esta a lo que tú llamas un montaje? Yo puedo poner una nota de voz que tengo. La puedo reproducir aquí. ¿Pero de quién es la nota de voz? Primero, de una joven que se le envía a otro muchacho diciendo que hay un medio digital nacional que quiere comunicarse conmigo para sobornarme y que yo le dé dinero para que esa noticia no salga. Ayer recibí la llamada de dos medios digitales nacionales para que yo le diera dinero para no publicar eso, de forma de chantaje. Pero tú debes denunciar, ¿cuáles medios? Eso llegó lejos. Pero sí, ¿cuál bastante es lejos. ¿Cuál Somos es Pueblo es uno que te Somos voy a poner Pueblo el audio. Somos Pueblo lo subió el video. Sí. Y el otro usa entonces, más el Instagram que ese tipo de cosas. Pueblo, lo voy a poner. Tú estás diciendo que Somos Pueblo te llamó para chantajear. Le voy a poner la nota de voz. Le voy a poner la nota Pero de voz. Pero eso es muy grave lo que estás diciendo. Oye, le voy a poner la nota de voz. ¿Y la joven está vinculada a esa organización? ¿Cómo le voy a poner la nota de voz? Lo tenemos aquí entra ver, entonces muchacho. Un plano político más delicado todavía. ¿Quién dirige Somos Pueblo? ¿A quién Ricardo es el presidente? Ripoll. No sé si fue atribuyéndose el nombre de ellos, porque hay que corregir también. Si fue atribuyéndose el nombre, pero le voy a poner la nota de voz para que ustedes escuchen. No tiene forma de confirmar. Porque ese movimiento vino de... No tengo forma de confirmar. Pero tú sabes, tienes el número de la joven y el nombre. Supuestamente. Hay que manejar la idea de que supuestamente esto viene de... Porque ese movimiento es el que Maduro le ha dado al gobierno. Uno de los que más... Esto no tiene que ver con gobierno. Bueno,
Vamos a escuchar. No, no es tan simple y tan sencillo. No, pero que no lo podemos politizar. Le están probando es para que suban el video de loco Jonathan. Entonces, yo no sé. O sea, no tengo el contacto de Jonathan. Ella se pregúntale a ver si él quiere negociar con esa gente, porque son un pueblo y si lo suben ahí vamos a tener problemas nosotros, lo del PLD. Y es la otra oposición que estaba ganando porque suben el video. ¿Escucharon? Yo no conozco a esa joven. Ella está como con algo. ¿Qué conversación tú tuviste con ella? No, ninguna, porque ella ni siquiera tiene el contacto mío, Carolina. Si tú puedes escucharlo. Ella no tiene ningún tipo de vínculo ni contacto conmigo. ¿Y cómo conseguiste la nota de voz? Me la envió, me la enviaron. Pero la persona que te la envió, tú la conoces. Sí, claro. Entonces, sabe, esa persona sabe quién es. La sí, joven, bueno, se supone que debe tener, investigar sí, porque, si porque, ella porque, lo conoce, es fulana sí, de tal. Porque me la envió, sí, debe tener algún tipo de vínculo. Bueno, ahí hay, ahí hay una información tangencial que tú no puedes confirmar porque así no sabes quién exacto. es la muchacha. Es. Y ella lo que dice, me llamaron para no subir la nota de Somos Pueblo. Y si esa gente publica eso, nos jodimos. O sea, que eso es lo que ella plantea. Sí. Lo que quiere decir que queda como un poco en la nebulosa y no hay claridad. Mira, sí, yo estoy de acuerdo. Eso con mismo usted. Que dice Amado, alguien nos escribe acá, solo vamos a leer este, porque es lo que entiendo que aún, o sea, escuchando las declaraciones. Lee de Burriel también. Sí, vamos a ver. No, pero si van a leerlo, vamos a leerlo todo. Ok, entonces vamos a ver. Entonces. Sí, porque si la gente está escribiendo, no podemos sacar a un grupito. Vamos a leerlo a todos. No, no lo leemos ninguno. Lo más puntual. O lo que se refieren al tema. Yo digo pero no vamos Burdiel. A sacar aquí a un grupito, sí, a un grupito no. Yo digo el de Burdiel, no es para sacar uno u otro. No, yo digo el de Burdiel porque él está aludiendo a mi persona. Bueno, no sé. Pero referente si lo vamos a leer los mensajes que están referentes al yo no tengo ningún inconveniente que se lean todos. Mira, yo no tengo ningún inconveniente que se lean todos. Yo tampoco. Crático. Dice Carlos Burdio, porque si son muchos, lo ideal es aprovechar lo que él va a decir. Ajá. No todos los comentarios de 20 o 15 gente, entiendo yo. Dice Carlos Burdio, dice, pero Fulvio es tan perverso. No. Por eso es que él quiere que lo lean. No, léelo. Él es que está diciendo que lo lean. Porque Yo me opongo a que esa persona. Pero yo me opongo a que una gente inicie un comentario haciendo una alusión en detrimento de un compañero. Pero que lo lea. Yo eso no lo comparto. Dice él que ese joven va a explicar y todavía quiere decir o insinuar que era para comprar votos. Estoy yo insinuando. Pero usted pudo haber dicho eso sin utilizar la palabra perverso. En ningún momento. Yo tengo mucho respeto por Jonathan y mucha admiración por entonces, un joven mi respeto a su parte, Carlos. Ustedes han sido de los pocos medios que han manejado con mucha altura. Ha demostrado un trabajo. Y le doy las gracias, para que participen. Y ha demostrado que siempre está donde está. Mira, trabajando. También nos escribe Moisés Polanco de La Javiera. Dice, tengo mucho tiempo conociendo a Jonathan y es un muchacho muy serio. Hacíamos deportes juntos. Aquí las personas son muy venenosas. Entonces también escribe Elsa Taveras, tranquilo Jonathan, se ve muy claro que es un montaje ese video, por eso es que el que es serio no se mete en política. También dice... Eso te iba a decir, todos los que estamos en política no estamos exentos. No, o sea, sí, claro que no. De ninguna de esas cosas. Sí. Lo que hoy tú estás pasando me puede estar pasando. Claro. Mira, la política es un campo de batalla. Sí. Esto es lo que quería como resaltar y que ya al finalizar Jonathan como que puntualice y deje un mensaje como más claro y definido. Dice Edwin, en serio, ese video que él muestra no demuestra nada. Como que lo que mostraste de alguna forma no aclara, dice él. No, pero dice, él acaba de mostrar ahí el empresario que se está haciendo responsable de eso, está diciendo que ese dinero era de él. O sea, ya no cae en Jonathan la responsabilidad de demostrarlo. Ya el empresario, porque la gente también tenemos que orientarlo, ya el empresario acaba de decir que ese dinero era de él. Y la voz distorsionada que aparece, supuestamente distorsionada. Eso es lo que quiero, que cuando cerremos la entrevista, Jonathan cierre con ese mensaje. Entonces dice Edwin, dice, no lo conozco ni lo acuso, pero nos deja con la misma duda, dice él. Entonces dice Edwin, sí, yo siempre trabajé con mucho dinero. ¿Cuál era como la necesidad de grabarse, como exhibiendo el dinero? Y ya por último, pero para claro esto, que tenía un método de chance también. Sí. Entonces Ondina dice lo siguiente, buenos días, eso que le hicieron a ese joven me lo quisieron hacer a mí con un audio, acusándome de traición al pueblo. Sí, ya, que votar, dice Altagracia Geraldino, dice,
a ese joven que no le dé mente ya a eso, ya el daño está hecho, pero esos vídeos no muestran nada, además la voz distorsionada, mire, de la voz. Sería, mire, la política es un campo de batalla, la política es una guerra. Y hay un dicho que dice que en la política y en el amor todo se vale. Lógicamente hay gente que utiliza métodos insanos y hay otros que son transparentes. O sea, aquel que te enfrenta, te da la cara, es un guerrero. El que lo hace de esa forma es un traidor. Entonces estamos hablando de traidores y guerreros en la vida, y así es todo en la vida. Lamentablemente, como dice Humberto Eco, que hace poco dijo una frase de que las redes sociales han puesto en manos de estúpidos la información. Lamentablemente. Bueno. Jonathan, ¿qué tienes que decir un mensaje final a la gente sobre esta situación? Que lo más importante es que se aclarara esta parte. Que yo lo que he sido un joven ejemplar, un joven trabajador de esta sociedad, Carolina. Incluso eso ya ha afectado a mi familia y que esto no debe pasar. Quizá yo soy el inicio de una campaña sucia que viene a hastiar lo que es el pueblo dominicano. ¿Tú sabes por qué no libramos a lo municipal? Por esos dos sucesos que sucedieron. Si no, hubiésemos tenido una campaña sucia y burda. Y la política tiene que cambiar en esta sociedad, porque se están dañando honras de personas que tienen mérito en esta sociedad. Ahí está. Muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad, de verdad. Gracias, Jonathan, por venir, por someterte a las preguntas, por mostrarnos los videos a nosotros, gracias, y al público. Que supere esto. Sí, gracias. Sí, eso es parte. Aquí lo que más preocupa es el tema de tu mamá. Sí, o sea, claro. Hay que tratar de que ella entienda que tú estás expuesto en un mundo donde, en ese mundo de la política, es un mundo perverso, difícil, terrible. Entonces, que ella entienda eso, que no todo lo que se dice es verdad. Que confíe en su hijo. Señores, vámonos a una pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Gracias, Jonathan.